Mis amigos, muy buen día. Me encuentro en la Universidad de Sao Paulo, sede Pirasununga, en la producción de ovinos y caprinos, en la cual se mantiene una producción de leche con la raza Sanen. Ejemplares de la raza Sanen, unos animales bastante buenos. En el anterior video les mencioné, les mostré la importancia de la ingesta del calostro por parte de la cría momentos después de del parto. Esto pues, si ya vieron el video, si no lo han visto, pues lo pueden buscar en el canal. Refleja esa necesidad fisiológica del animal de evacuar ese calostro, porque pueden presentarse dos situaciones. La primera, que es lo que refleja el video, que es que se hace una especie de tampón en el esfínter del pezón del animal y a nivel de su glándula mamaria. Y la otra, pues lo que la mayoría de veces pasa, pero pues es la reabsorción de ese calostro a través de la glándula mamaria, a través de las paredes de la glándula mamaria. Pero cuando no se hace una ingesta adecuada en un porcentaje que tenga relevancia por parte de la cría, puede presentarse lo que se presentó en el video que les menciono, y es de que incurre en que la hembra va a tener una inflamación, no a nivel de mastitis, pero sí un nivel de inflamación por la acumulación del calostro. Va a presentar una especie de tampón que impide la salida de la leche, y para poder evacuar ese calostro viejo se tiene que proceder a un ordeño manual, el cual le produce bastante dolor al animal. Pero lógicamente se tiene que recurrir a esto para darle buen final al ordeño en este caso. En el canal también pueden observar, encontrar con diversos contenidos bibliográficos, y en la descripción de cada video se cuenta además con el link de descarga para ese material bibliográfico, totalmente gratis. Cualquier libro que quieran que subamos, solamente me lo comentan en cada uno de los videos, y con mucho gusto lo estaremos buscando para que pueda ser de libre acceso para cualquiera de ustedes. Más adelante les estaré mostrando otro tipo de producción que en esta universidad se trabaja. Una experiencia única, una invitación pues a demás compañeros que quieran venir a realizar sus etapas de pasantía, de intercambio, de posgrados. Con mucho gusto también me pueden hacerlo saber, y yo con mucho gusto les puedo brindar información de cómo acceder a estos tipos de beneficios o de partes académicas en la Universidad de Sao Paulo, sede Pirasununga.